Maxi Bebé. Buenos, bienvenidos a este video. Ahora yo, Max, voy a dirigir la cámara. O yo voy a ser la estrella del canal. Bueno, bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por abrir este video, por dejar su like y su comentario. Bueno, hoy vamos a tomar agua del Jumbo. Como todo chapín. Bueno, no, eso no vamos a hacer. Déjenme contarles que hoy vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Me encanta. Entonces, ya tenemos, a ver si adivinan, les voy a mostrar los ingredientes. Esta es crema para comer con frijolitos o para acompañar su plátano. Esta es leche para comer con cereal y una margarina. Miren. Bueno, y al Max aquí que va a sazonar los alimentos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Aquí tenemos unos elotes. Tenemos unos elotes. Entonces, pero elotes, no celotes, elotes. Y pues lo que vamos a hacer son unos tamalitos de elote. Entonces, vamos a comenzar partiendo este. Tengo mi cuchillo grande, miren. Entonces, antes de barrer aquí, porque si barro, entonces se va a ensuciar. Entonces, antes de barrer, vamos a hacer esto. Y la hoja del elote la vamos a ocupar para hacer los tamalitos. Entonces, la vamos a dejar así. Tenemos que tener la hoja. Tienen que ser tamales, elotes de su cosecha o elotes con hoja, porque si no, pues no les va a salir, porque allí tienen ustedes que echar el tamalito en la hoja del elote. Entonces ya me salieron bastantes hojas de este. Buena hojita. Y pues los tamalitos llevan crema, margarina, leche y el elote. Entonces, para que salgan ricos, va. Y también el ingrediente muy importante es el bicarbonato. El bicarbonato es para que se esponjen los tamalitos y nos queden suaves. Porque el elote, cuando no le echan bicarbonato, queda muy duro. El tamal, entonces no está bueno. Bueno, a mi mamá y a mí no nos gusta así. Y pues ahora aquí está mi mamá conmigo. Aquí está aún acompañándome. Ahora este tiene más hoja que el otro. Bueno, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. Solo que lo que toma más tiempo es la pelada, la partida de la hojita y la molida. No, mamá. Espérenme, llegó un cliente. Agua pura. ¿Qué querés? La Ashley, como ahí está con mi mamá en la sala, entonces le dio 5 quetzales para que compre, dice. Bueno, el tamalito para que salga bueno tiene que ser duro. Ya el grano tiene que estar duro
porque si no, no está duro el grano, pues nos sale muy aguado y tiene otro sabor. Entonces vamos aquí, hacemos lo mismo con este, la misma historia. Apartamos la hoja. Ay, qué hoja tan buena tiene este. Cabal, salen estas bonitas ahí. Fíjense que pasó un camión vendiendo, porque yo todavía no tengo el lote de mi milpa, pero tengo ganas de hacer los tamales, entonces compré esto. Bueno, ya los pelé, entonces ahorita vamos a sacar el grano. Ay, este cuchillo cómo me ayuda. Es muy bueno este cuchillo. Así quedó, miren. Vamos a ir con otro. Y así sucesivamente vamos a ir sacando el elote del olote. Ay, para esta temporada mi papá ya tenía sembrado su milpita. Gente desgraciada. Ay, ayer aprendí algo que dice en la Biblia, que uno no tiene que maldecir a los que te maldicen, lo que tienes que bendecirlo, y Dios es el que se encarga de darle su merecido a esas personas. Por más enojados que uno esté, pues no puede maldecir a las personas, porque la maldición ya no es solo para ellos, sino que también para nosotros. Bueno, viéndolo bien, va a salir bastante elote. Y era, compré dos manos porque tenía ganas, pero todavía pues no tengo elote. Mi mamá está viendo la Ashley. Ay, ya me cansé. Bueno, así es como estamos sacando el elote. Y aquí estoy yo, miren, haciendo esto. Ay, que era tiempecito, porque más cuesta sacar el grano del elote y pelarlo y escoger la tusa.
Entonces, la tusa es esa hoja de milpa que les conté al principio que vamos a ocupar para envolver los tamalitos. Ahí está. Miren. Así. Entonces, hoy voy a consentir a mi mamá con unos tamalitos de loto, unos frijolitos, porque a ella le gustan mucho los frijolitos. Voy a cocer frijoles con chicharrón también, porque ya necesita mi mamá. A veces, cuando está aquí, pues trato yo de animarla, de convivir con ella, darle su comidita, porque pues ya solo ella me queda.